vamos a ver a prender. Ese sonido feo es el que me preocupa. ¿Qué será esto? Fíjense. Sí o sí, esta madre ya creo que es pérdida total, la verdad. ¿Qué ahora no tengo pérdida o qué? No, es que no me... Ah, no, es que no está conectado. Tengo por aquí un 2010 BMW 328X, ¿sí? Y tiene un pequeño problema. No. El carro se inundó y ahora no da a prender. Y pues el cliente quiere ver qué podemos hacer. Pero como ven por acá, ya tienen todo fuera, probablemente por lo que se inundó. O tal vez quisieron ya solucionar este problema, no lo sé. No tengo ni siquiera dónde sentarme aquí, pero vamos a ver si se puede hacer algo al respecto. En realidad el cliente está entre arreglarlo o botarlo a la basura. Y esa es una buena pregunta, porque fíjense acá el agua como está. O sea, ahorita lo que ya sabemos de entrada es que así le hagamos prender este motor, ¿cuántas cosas más no les va a llegar el agua? Acá mismo en el conector OBD2, fíjense, tengo corrosión a lo loco. Es que ni el escáner me da ganas de conectarle aquí. Para esto voy a usar un equipo que me ayude a prevenir que se me vaya a quemar el escáner, porque me da miedo conectar cualquier cosa en este carro. Esta de aquí es una caja de desconexión. Sí, le llaman también breakout box o cam box. Básicamente, si tengo un cortocircuito o algo aquí, me debería ayudar a identificar. Así que lo primero que hago es conectar esto al conector OBD2. Sé que está hecho un desmadre por la corrosión, pero también me fijo que está muerto completamente esto. ¿Dónde está la llave? Esto está muerto. Todo muerto. La batería estará conectada, estará bien. Esa es mi siguiente cosa a revisar. ¿Podría abrir la cajuela para empezar? Parece que no. Vamos al motor, ponerle un chomper. Ojalá que no se encienda esta vaina en fuego. Y seguimos. Acá se ve bastante bien, todo nuevito. El carro no tiene muchas millas, tiene como 60.000 millas. Acá está la computadora del motor, verá con agua o no. Sí, tiene chance de señas de agua, incluso gotas veo por aquí. Pero ahora yo no sé si esto sea por lo que se inundó. Está como el relay fuera de su posición. No sé si sea por lo que se inundó o se habrá mojado después de que le dejaron sin ese cover y esta tapa mal puesta y llovió o cosas así. Ya veremos. Ahora, una pregunta que me hago yo mismo también es, ¿por qué agarré este carro, no? Porque sea de entrada, o sea, carro inundado, normalmente ya es problema serio. E incluso el cliente aquí, donde que no quiere tal vez ya invertirle mucho o está en indecisión si le mete una plata. O sea, todo parece indicar a pérdida aquí, pero bueno, ya el cliente trajo este carro y nosotros lo que vamos a hacer es una revisión preliminar. Tratar de determinar también eso, si es arreglable o no es arreglable, qué tan dañado está por esa intrusión de agua y tratar de dar un panorama al cliente. Entonces eso es lo que vamos a hacer principalmente. Acá ya hay algo de corriente, supongo, porque tengo actividad en la red de alta velocidad, o sea que probablemente sí me pueda comunicar. Voy a abrir la cajuela, como que no quiere abrir esta madre. Igual voy a abrir el switch. Allí abrió el switch, sí, se prendieron las luces y la cajuela no abre. Por algún motivo no abre la cajuela. ¿Y quiero que abra la cajuela o no quiero que abra la cajuela? Creo que no es necesario, al menos. Vamos a ver si esta cosa da a prender o no da a prender. Sí, va a prender. Suena como raro ese motorcito. Vamos a ver. Suena raro el motor. ¿Será que el motor ya no sirve? Si yo puedo probar que el motor no sirve ya de una vez, esta vaina sería ya casi un hecho que arreglar va a ser sí o sí más caro de lo que vale el mismo carro. Entonces creo que en esa dirección voy a ir, probar que el motor no sirve por la forma en cómo suena, pero la batería igual sigue muy débil y eso puede deberse a que la batería o no está conectada atrás o está súper descargada. No puedo abrir con el coso de allá, pero vamos a ver si con el control sí, ni uno ni otro. Mecánicamente debería darme chance también, si no estoy equivocado. Claro está. Sí, no encuentro nada aquí. Nada como para poder abrir esta vaina. Seguramente lo que abre la cajuela está jodido. Probablemente por el agua. ¿Cómo más abro esto si no? Ni modo que quitar los asientos de acá, ¿no? Porque ni asientos tiene. Así que paso directo acá hacia la batería. ¿Qué será esto? Fíjense. No, ya todo esto. O sea, sí o sí, esta madre ya creo que es pérdida total, la verdad. La batería está por acá en la cajuela. Voy a meterme a ver qué notas aquí. Por seguridad, tienen estos cositos. Creo que le abrí. Por si alguien le secuestran y le dejen la cajuela. Creo. Ni modo que el secuestrador no va a esconder esto, ¿no? Pero bueno, aquí está la batería. Y está desconectada, sí, definitivamente. Igual dudo esté cargada. Vamos a ver qué tal está por acá las cosas. Sí, abre o no abre switch ahora. O
11.8, aunque la misma vaina tiene. Voy a quitarle igual el jumper allá para ver qué carga tiene esta cosa. Uf, ahora también saber cuánto tiempo este motor pasó parado. No crean que yo también no estoy pensando y así mejor me hablo de esto, pero es que necesito decir por qué también. Ah, pues está inundado, pero y algo más necesito. Y eso es exactamente lo que también quiere Clint. No, si tiene batería, fíjense, como quiera, 11.6, pero estaba un poco baja. Así que primero voy a pedir que le carguen bien esta batería. Una vez esté bien cargada, voy a comenzar primerito pruebas en el motor por la forma en cómo oigo que da a prender. Porque el cliente viene porque el carro no prende también, o sea, el motor no prende. Entonces de ahí mismo voy a empezar. Y a lo demás, ya está por añadidura, digamos. Entonces nada, una vez que cargue bien la batería, tenga el carro dentro del taller. Seguimos. Listo, y el carro dentro del taller. Ayer se quedó cargando la batería por lo menos, ¿qué será? Unas 7 horas. Así que esa batería debe estar al 100% ahorita cargada. Después de cargarse, se le desconectó precisamente para que si es que hay algún consumidor o algo, no se vaya a descargar nuevamente. Ahora, la queja del cliente era que el carro no daba ni a prender ni prendía. O sea, no daba ni start ni le daba a prender. No sé si estoy mal. ¿Cambiaron el motor de arranque en este carro, Mr. Darío? Parece que bien el papel que han cambiado el motor de arranque. Parece. Voy a revisar. Sí. ¿Sí cambiaron? Sí. Ya, entonces le cambiaron el motor de arranque por esa condición. Ahora, yo encontré con la batería desconectada. ¿Será que desconectaron ellos o antes había esa condición que no daba a prender que ahorita no está presente? Porque no sé si mostré, pero esta vaina sí da a prender. Solo que sonaba feo el motor. No, sí, sí mostré. Vamos a ver. No me di el voltaje de batería, pero ahorita lo voy a hacer. Un momentito, quiero decir. Vamos a ver a prender. Ese sonido feo es el que me preocupa. Pero sí da a prender, si se fijan. No es que no da a prender. Ahora puede que haya alguna condición intermitente que también hace que el motor no dé a prender. Pero como les dije ayer, lo que me preocupa es por qué ese motor suena así. Entonces, si yo puedo confirmar un motor dañado aquí de entrada, puede ya ser algo para que el cliente tenga su respuesta, si vale la pena. O si es que él considera que quiere o no meterse a solucionar este carro. Porque el motor dañado sería solo la punta del problema. Todo esa agua que está ahí dentro. Ahora o después va a fregar la paciencia, entonces sería desarmar todito y aún así quedaríamos con la duda. Cualquier poco de humedad podría llegar un módulo, podría luego evidenciarse cosas. Entonces es bastante complicado pensar en que esta cosa se puede arreglar con un solo movimiento o un par de movimientos, como quiera. ¿Por qué suena así ese motor? Evidentemente, o al menos por medio de cómo suena, yo creo que hay un problema de compresión. Y ahora voy a tener que demostrar que hay ese problema y qué problema es, si es que se puede. O sea, después se va a poder, pero dependiendo cuánto tiempo eso requiera para demostrar. Entonces, primero quiero saber en qué cilindro está haciendo esa falla. Incluso antes de eso, ¿saben qué? Ayer quería hacer algún code scan, ¿se acuerdan? Escaneo de códigos. Entonces voy a escanear el carro y a la vez ya voy a ir pensando. Voy a hacer una prueba de relación de compresión para saber en qué cilindro o en qué cilindros está fallando la compresión. Está conectado la cam box. Aquí vamos a conectar la interfase del escáner. Estoy usando una cam box de Dima Auto Tools, el DT300, junto con el ThinkCar S10 Pro, igual que lo vende Dima Auto Tools. Realmente este es mi escáner primario ahorita, el S10 Pro. Supongo que ya habrán visto el review que hice al respecto, pues está bastante bueno el equipito. Acá le vamos a poner ya que se conecte y a ver si puede, primero que nada, comunicarse con el escáner. Ahí le dejamos. Lo que quiero ver ahorita es dónde está el cable que va al motor de arranque, o le podría hacer tal vez acá en la batería. Fíjense que no identificó muy bien. Vamos a salir de aquí, nos da Diagnostic, en europeos, directamente BMW, y que vuelva a intentar comunicarse. ¿Dónde está buscando? Lo que yo quiero ver es dónde voy a hacer la prueba de relación de compresión con el osciloscopio. A ver, este, ¿cuál va al motor de arranque? Esa es la pregunta. Tienen que ir alguno de todos estos, tiene que ser uno. ¿Será que estos llegan acá a un splice, a un...? Este creo que va al motor de arranque, si no me equivoco. El positivo llega aquí, llega acá atrás y se distribuye todos estos aquí para poner el cargador o el jumper o lo que sea. Sí, este creo que es del motor de arranque. Ya, este de aquí. Entonces a este le tengo que poner la pinza amperimétrica para hacer la prueba. Primero mostrar que hay pérdida de compresión. Y de allí, ¿a qué cilindro tengo que sincronizar con uno de ellos? Con una bobina, por ejemplo. Pero antes de desconectar nada, igual. Primero ver si hay código, si no hay código. Y para empezar, si es que hay comunicación o no hay comunicación. Aquí se me identificó el carro ya de una vez. Vamos a poner ok, ok. Si se logró comunicar por aquí, vamos a hacer un smart scan, cosa que trate de comunicarse con los módulos que pueda y me dé código si es que hubiera. Allí, por ejemplo, me dice que no viene equipado con computadora el motor. Ni madre, es que no viene, es que no se está comunicando. Todo tiene rojo aquí. Ya completó, vamos a hacer un reporte.
Vamos a ver qué es lo que dice. Por ejemplo, CAS, Car Access System, K-CAN Line, problema de comunicación, Shifter Interlock, el de la palanca para mover el parking, reversa y eso, algo referente a ese sistema, Starter Motor Terminal, algo incluso relacionado al Starter Motor, puede ser una falla antigua, que es lo que les digo, puede ser que esto le pasó al cliente y por eso decía que no da a prender, o una falla intermitente, Transmission Control Module, algo referente a la computadora de transmisión, pero en el módulo de, no, sí, TCM, No Message from CAS. Algo no se puede comunicar con el CAS, que es uno de los módulos más importantes aquí para que prenda el motor, para que mande a comandar el motor de rank y todo ese tipo de cosas. Bueno, un montón de vainas aquí. Message from LED, problemas en el ABS, brake power, sensor, hay mil cosas. Bueno, lo que de entrada aquí lo que más me llama la atención es de que no tengo comunicación con la computadora del motor. Ahora, ¿me debería enfocar allí o no? Podría, pero mi problema no es que no da ni siquiera prender, mi problema es que el motor suena tan feo. Entonces yo voy a empezar desde allí por el hecho de que la situación en este caso, fíjense que no se conecta la computadora al motor, voy a borrar todos los códigos aquí. La situación en este caso es que el cliente quiere saber qué acción tomar con este carro, si tiene arreglo o no tiene arreglo. Entonces yo puedo mostrar que este motor ya está malo, entonces voy más que nada a la línea del diagnóstico que quiero ahora mismo, que es darle una idea al cliente. Para empezar, el motor no sirve, por ejemplo, y de ahí para adelante, está un mundo de cosas todavía. Así que esta vaina ni siquiera tiene varilla para medir el nivel de aceite, tendría que verla en la pantalla o bien comunicarme acá con el motor, si no me equivoco, pero no hay comunicación. O sacar todo el aceite, poner nuevo aceite, o medir cuánto aceite tiene y volverlo a poner. Vamos a ver si tengo chance de checar ese dato por acá. Voy aquí a jugarle a ver si es que le agarro. Pero no, normalmente el nivel de aceite lo da una vez enciende el motor, pero para eso está largo. Acá en el escáner me quedó varios códigos que no borró: SRS, Airbag, Transmisión, ABS y este KPS, que ¿qué es? Electronic Fuel Pump, también tiene códigos. No Message Receiver. De problemas de comunicación en realidad. Así que voy a tratar de no desviarme, voy a seguir a lo que vine, que es checar en qué cilindro está fallando este motor, o en cuánto está fallando, porque puede haber más de uno que esté fallando. Antes de que se me comience a bajar el nivel de batería, voy a ponerle un mantenedor de batería y de paso voy a checar lo que noto, es que la bomba de gasolina como que está prendida y todo el tiempo suena. Voy a checar también cuánto voltaje tiene esta batería ahora mismo, por tener información más que nada, no porque crea que eso está causando el problema que estoy yendo a revisar ahorita, que tiene que ver con el motor. Aunque una batería en malas condiciones iba a causar una dada a prender lenta, que a veces podría hacer que se confunda con un problema de motor, cuando en realidad solo la batería está descargada. Pero definitivamente este no es el caso, por la forma en cómo da a prender, y la falladera aparece solamente como en un cilindro o un par de cilindros. Tiene 12.2 voltios, el switch está abierto, entonces está bien el voltaje. Bueno, sigamos. Vamos a configurar acá el osciloscopio y seguimos con la prueba de relación de compresión. Bueno, pues así está la situación por aquí. Lo que tengo hecho es intervenido el ignition coil, la bobina número 1, puesto un cable para ver si es que probablemente ni tengo chispa, por eso el motor suena así y todo, y tampoco la computadora tiene comunicación, entonces más probable es que no tengo chispa. Como sea, estoy recogiéndole, si es que hay una chispa, mandándole al osciloscopio en un canal. Estoy agarrando acá en el colector de admisión los pulsos de admisión que tengo, para ver si es que puedo determinar si de repente hay alguna válvula, algún problema con el osciloscopio. Acá tengo la pinza amperimétrica que va a estar recogiendo el consumo eléctrico del motor de arranque, y en la parte de atrás, en el escape, tengo otra piecita parecida a esta que básicamente me va a recoger los pulsos en el escape. Entonces todo eso tengo acá puesto a 4 canales en el osciloscopio. ¿Dónde estás? Rojo, amarillo, verde. ¿Dónde está el azul? Aquí está el azul. Ese verde, porque está tan ruidoso. El verde va atrás. O sea, aquí en el escape básicamente tengo esta herramientita que me va a ayudar a bloquear el escape y recogerle acá a este pressure transducer para verle la señal. Ese es el verde, tengo bastante ruido, pero vamos a ver si le podemos aplicar un filtro o alguna vaina. Debemos poder. Low pass active. Bueno, dejémosle a ver qué sale. Entonces, démosle a prender y ver si logramos recoger alguna información importante, sobre todo que pueda interpretar, antes de proseguir con esto. Vamos. A la madre, ¿qué comenzó a botar? No, ahorita veo por la cámara acá arriba. En esa cámara veo que comenzó a botar como loco agua. No, esta madre está jodido. Fíjense todo el agua que está saliendo desde dentro del escape. ¿Qué quiere decir eso? Mínimo que el escape tiene agua, pero el motor también puede tener agua. No, cada vez esto más parece a pérdida total. Por acá yo estuve checando cómo está el antifreeze, si se ve mezclado o no, si se ve bajo, pero no se ve nada extraño allí, no se huele raro. Aquí no he revisado. No se ve como que hubiera agua. ¿Y qué recogería en el osciloscopio?
Vamos a ponerle pausa aquí y a ver si recogí algo. A ver, amarillo, ¿dónde tengo el amarillo? Bueno, por lo que veo en el amarillo yo no tengo chisp. Entonces ya eso estaba como visto, porque la forma en cómo suena el motor, sobre todo, como que no hubiera nada ahí activándose. El rojo que ven aquí es los pulsos que hay en admisión. Más o menos aquí veo que todos están parejos, parece que todo está medio parejo. Vamos al azul, es el cranking amp, la relación de compresión. Esta de acá, la amarilla, perdón, la verde, fíjense cómo está bastante accidentada, pero ahorita acaba de salir agua, entonces toda esa cosa le va a afectar porque atrás tiene agua el verde, o sea, todo el escape tiene agua. Entonces no puedo confiar tanto en lo que me diga acá, porque si me voy a la, a ver, esta es la primera, siguiente ya no hay nada, o sea, lo que duró fue esto. Y el amarillo, lamentablemente quería sincronizar un cilindro, pero pues no hay sincronización porque no hay chispa, así que cualquiera es cualquiera en este momento. Vamos a empezar por acá. Lo que busco es patrones que se repitan aquí. Por ejemplo, en el motor, fíjense este pico, está bajo, un poco más alto, un poquito alto, 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 bajo y otra vez bajo. Y si entre este y este hay 6, entonces eso me indica que hay al menos uno o dos cilindros con problema. A ver, aquí tenemos 0. Ah, más bien, desde aquí partimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, se repite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que no está fácil tratar de determinar qué pasa ahí. Es más, ni siquiera sé qué cilindro está ocurriendo ahí. Lo que podría hacer es poner un transductor de presión al cilindro número 1 y así no necesito chispa ni nada para saber cuál es el cilindro número 1. Ahora, la opción también es ir revisando cilindro por cilindro cuál es el que tiene baja compresión. ¿Qué tan difícil está? No está tan difícil, pero yo estoy tratando de aplicar aquí el osciloscopio para tal vez no solamente saber si tiene o no baja compresión, porque eso ya lo sabemos. ¿Cuál es? Debido a que no hay chispa, tenemos que determinarlo, pero ¿qué problema de compresión? Ya lo sabemos. ¿Por qué sucede eso? Es lo que quiero ver, si puedo darme ese brinquito extra para poder dar una respuesta al cliente sin necesidad de recomendar desarmes ni diagnóstico adicional, para que ya sepa el panorama cómo va, sobre todo contando de que él no está claro si quiero o no meterle más dinero a este carro. Entonces voy a usar este pressure transducer y ponerle dentro de este cilindro. Vamos a ver si ese cilindro no me sale con agua o alguna cosa. Agua, no hay agua, pero aquí hay señas de corrosión, o sea que muy probablemente el agua llegó aquí. Pressure transducer viene para acá. Primero le enciendo, porque este, si no le pongo en cero, es como algunos medidores de presión de llantas. Si ustedes le conectan a la llanta y luego le prenden, esa vaina le lee cero, porque primerito se ajusta a lo que prenden, ella ve como la presión que tiene afuera y dice, este es el cero. Lo mismo es este sensor de aquí. Entonces este ahora le voy a mandar canal número 4, el amarillo, donde antes tenía el de la chispa, que no me sirvió. Y vamos a decirle ahora que estamos colocando un sensor de 500 PSI allí. Ahí está, y démosle a prender. Va. Igual, voy a dar hasta que pare de darle solito al carro, para tener la mayor cantidad de información posible a la hora de analizarlo. Ya, ahí se paró el solito. No vayan a confundirse con el ruido que están haciendo por allá. Es de otra cosa, otro carro. Y simplemente da a prender y ese sonido raro aparece, nada más. Paramos, y ahora sí vamos a ver si puedo analizar esto. Allí, un poquito más de zoom. Bueno, aquí en este punto es en donde empiezo a darle a prender. Y aquí comienzan los ciclos. Vamos a un punto acá donde no tenga tantas distracciones. Puede ser por aquí. Mucho. Ya puede ser por aquí. Entonces, ¿qué estoy haciéndole aquí? Aquí tengo el cilindro número 1 sincronizado. Entonces el punto muerto superior de este tendría que estar en cierta manera alineado con consumo de amperios. En realidad es este de aquí. Este pico de aquí tiene que ser el cilindro número 1, porque este empieza con presión desde aquí. Entonces, claro, llega acá a su pico, pero donde más esfuerzo hace es aquí, en el subir el pistón. Entonces, si este es el 1, entonces, ¿cuál es el orden de encendido de este? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nuevamente viene 1. Eso quiere decir que el que tengo malo en realidad es este de aquí. Tengo estos dos en realidad malos. Vamos a ver el orden de encendido de este para poder ir comenzando a atar cabos. Allí también parece que estoy viendo alguna cosa que se repite, pero bueno, vamos a checar bien. 2010 BMW 328i 3.0 litros. Vamos a ver firing order. Firing order 153624. Entonces, según mis cálculos, mis deducciones, que puedo estar equivocado también, el problema está en 5
y 3, especialmente en 3. Entonces, si voy a 3 y cojo la misma onda y le agarro, por ejemplo, bueno, lo que sería aquí es agarrar acá el crankcase, ventilation, para ver si tengo pulsos acá, por ejemplo, que de los anillos se me está viniendo a donde viene el aceite y tal vez por allí se puede estar fugando la presión. Eso es lo que quiero hacer y de paso comprobar que el cilindro 3 es el más jodido y después le viene el 5 en base a las gráficas que vemos allí. Bueno, voy a poner a enfriarse un poco esta cámara que está a punto de recalentarse y seguimos. Bueno, vamos a sacar la bujía del cilindro número 3, que según los cálculos es el más jodido de todos los cilindros. Tengo una duda ahí, la verdad, porque la rampa no sube justo con la compresión, pero ni modo que sea la que está después de compresión la que le genere esa rampa. Entonces, por eso conté la que está un poquito antes, desde que empezaría básicamente el cilindro a comprimir rellena gráfica. Estoy seguro que todas esas gráficas me están diciendo más de lo que estoy capaz de leer, pero pues parte de ir desarrollando esto pues es ir haciendo agua o algo aquí, lo mismo que en el otro, en realidad, como corrosión, como que pareciera que sí hay agua o hubo agua aquí alguna vez, pero aparte de eso, nada diferente al cilindro 1. Mismo procedimiento, la manguerita va aquí dentro y el pressure transducer. Le vamos a cambiar del 3 al 1. Algo que también veo un poco extraño es la gráfica de la presión del cilindro. Pero igual, no voy a entrar en ese análisis porque yo mismo estoy todavía confundidísimo. Entonces, solo voy a ir con lo que por ahora para mí tiene sentido y con lo que creo que va a ayudarnos a tomar una decisión en este caso. La pregunta es que les puede surgir a todos y me surge hasta a mí también. ¿No será mejor ir con el método tradicional, cilindro a cilindro, ver dónde está baja la compresión? Después de eso, hacer un in-cylinder pressure test, ver por dónde sale, se puede también. Puede que haga más rápido, puede que me trabo también, no se sabe. Pero ahorita yo estoy en esta apuesta, en la apuesta de que aunque ahorita me tome un poco más de tiempo, que de todos modos me lo como yo, el cliente está pagando el diagnóstico inicial y punto, haga yo como haga. Pero en el futuro lo que espero hacer es más rápido y eficiente. Algo más que hice es cambiarle la lectura de este sensor de presión hacia la parte del crankcase ventilation, que es de los gases del motor, era parte del aceite. Entonces, lo que ya antes tenía desde el intake, que es el rojo, ahora voy a tener los pulsos que da hacia la parte de lubricación. Sería la única diferencia. Pongo a grabar, debemos de aprender y veamos pues qué pasa. Va. Ya. Vamos a ver si hay algo aquí o no hay nada. Si encuentro algo sería, porque de que hay, hay. Eso sí estoy seguro. Diablo, la compresión en ese cilindro es altísima. No debería ser al revés. Lo que yo esperaba ver pulsos aquí, por ejemplo, que esta parte roja venga así, como que whoop, haga esto, así, 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 whoop, haga esto, no está pasando. Así que lo que me hace pensar es de que esta vaina tiene baja compresión, pero no vi cuánto tenía de compresión en el otro cilindro, pero bueno. Ay, si bien la cagué, debí haber visto. Bueno, como digo, es complicado esta madre, analizar esta cosa. Parece facilito cuando uno está estudiando, pero ya a la hora de la hora, sacar conclusiones es un tremendo desmadre. No puedo explicar qué está pasando en esta. Bueno, entonces definitivamente todavía no soy capaz de llegar a conclusiones en base a las gráficas. Estoy demasiado confundido. Entonces yo sabía que desde el principio de que esto iba a ser 90% aprendizaje. Entonces hace 5 años decidí no seguir en esto porque me llegué a confundir así como me confundí ahorita. Pensaba que era lo máximo el osciloscopio y de hecho es lo máximo. Pero llegar a saberlo usar bien y tener todos esos datos, que me va a tomar tiempo. Así que voy a volver al método tradicional, de nuevo enfocado en demostrar si este motor vale o no vale. Al menos ciertas cositas de lo que vi tal vez me ayudan. Lo que más o menos pude ver es de que la pérdida de compresión, si es que hubiera pérdida de compresión, que no pude demostrar con el osciloscopio, no es tan grande como yo pensé. O sea, si sí hay un cilindro que está menos allí, que de nuevo contradice a lo que yo cogí con el osciloscopio, pero aparte de eso no hay nada más grande, más problemota. Las gráficas allí donde vi unas cosas raras, pues quién sabe qué será. No voy a usar para tomar aquí conclusiones. Lo que quiero ahorita es checar cómo está ese aceite de motor y ver si de repente tengo agua allí. Igual, mi objetivo ahorita es determinar si el motor vale o no vale. Si valdría la pena o no valdría la pena. Desde el punto de vista del motor, al menos. Para poder dar una idea al cliente de qué es lo que más o menos debería ir esperando aquí, ¿no? Si de entrada le digo que necesita motor, pero tengo que decir por qué, entonces ya va a ser más fácil que tome una decisión que probablemente se mande a la basura, que es lo que estaba pensando. A ver, ¿dónde estás? Oil level. Está atrás, está peleado. Sí, está atrás. Ah, bueno, sacar esta otra pieza. Ese es 10. Aquí ya tengo el taponcito. De paso lo puedo recuperar, a ver. Bueno, igual, ¿qué sacaría con el nivel de aceite ahorita mismo? Ni que fuera diésel para que no prenda porque no hay nivel de aceite. Igual no hay chispa, no hay nada de eso, entonces. Ay, sigo interesado en la condición más que nada. Allí, por ejemplo, si hubiera agua, ya debería salir agua. Pero no, eso es aceite.
Así que ya no necesito seguir abriendo más porque allí hay aceite. Así que eso es todo. Todo lo que quería checar ahorita. Si había o no había agua. Y pues no, el motor no tiene agua dentro, al menos en la parte del aceite. Listo. Entonces, ni con osciloscopio ni sin osciloscopio. Ahora, ¿cuál es el siguiente plan? ¿Por qué no prende esta madre? Bueno, no es porque no prende. Para mí es porque suena así al darle a prender. O tal vez lo primero que tengo que hacer es conseguir comunicación con la computadora del motor para que al menos comience a dar chispa y trate de darle a prender. Pero bueno, en ese caso ya me direccionaría hacia diagnóstico por ese lado. Cuando yo pensé que estaría fácil demostrar que el motor no sirve, pues no. Hasta el momento no. Igual, el nivel, no estoy preocupado del nivel. En realidad, ahorita no. Los motores hasta sin aceite pueden prender. No sé si todos, pero menos que sea diésel. Yo no he visto uno que no necesariamente porque no tiene aceite no va a prender. Listo. Aquí lo que se me ocurre es sacar todas las bujías y echarle un chequeo a las bujías, ya que tengo afuera, medirles compresión y seguir por allí. La única, para ya seguir avanzando con el motor. Y después de eso, ver si es que me dedico ya a determinar pérdidas de comunicación, si es la computadora, cosas corroídas, conexiones corroídas, cosas así. O también ahora que estoy bajando el carro, puedo ir y checar a la computadora del motor, a ver cómo se ve la conexión a la computadora, porque ya está a la vista ya prácticamente. Apaguemos por el momento este cargador. Y aquí está la computadora del motor. Se ve que ya está todo tocadito, todo, todo. Saquémosle de aquí. Al menos lo que se pueda para poder desconectarle. Ahí, uno. ¿Cómo se ve? Pues no se ve corroído este al menos. Vamos al otro. Corrosión. Tampoco se ve corroído. Al menos por corrosión, esto no parece ser el problema aquí en la computadora del motor. Ahora, corrosión, problemas en otras computadoras, eso todavía es lo más probable de que se trate. Entonces, tratando de ir de lo más simple a lo más difícil, ahora sí me voy a sacarle bujías a todos los cilindros. Esto es aquí, no les he sacado todavía. Sé que no les he examinado, pero nada anormal. 5, nada anormal. 6, nada anormal. Dentro de los cilindros, nada. Aquí hay un poquitín de aceite, pero ninguna cosa extraña en sí. Todo está limpiecito, como quiera. Tengo una sopladita, por si las moscas. Porque el motor ya está jodido, pero mientras no haya confirmado, hay que tratarle como nuevito. Voy a empezar por los tres últimos que no les he examinado todavía. Los otros, bien que mal, mientras estaba ahí fregando con el osciloscopio, ya les chequeé. 4. Misma vaina que todos, señas de corrosión, pero nada más. 5, se ve un poquitín más corroído, pero igual. Misma condición, corrosión, pero no mojado, de agua o algo así. Vamos al sexto. Misma vaina. Al menos no hay agua dentro de los cilindros, que es lo que yo quería checar ahorita. Ahora vamos a lo clásico, ¿no? Medir compresión a cada cilindro y ver qué tan desparejos están, ver si coincide lo que vi con el osciloscopio de paso. 135, 160 y 180, por ejemplo, eso es lo que vi, según yo. Vamos a ver qué me dice el gauge regular, el manómetro. Echamos un ojito, a ver, de repente una cosa extraña. Lo que veo ahí dentro del cilindro, no sé si se ve en la cámara, está muy fregado que se vea la cámara, pero aquí adentro en el hueco este hay corrosión. Acá no veo corrosión, en el 1 vi corrosión. Acá también se ve corrosión, en el pistón. Acá no se ve nada. Y acá, parece que tampoco, pero definitivamente aquí se ve corroído el pistón. Así que probablemente también le llegó el agua. Bueno, compresión, sigamos. Compression tester. A ver, cilindro número 1. Vamos a ver cuánto da. Voy a contar el mismo número de ciclos, cosa que no va a equivocarme. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Según el pressure transducer, ahí tenía picos de 135. Vamos a ver aquí cuánto. Tengo 110. Mister Darío, ¿me puede dar una manito a esta bici? Necesito que le dé a prender 10 ciclos, por favor. Dele. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ya! Sí, tengo 110. Dele. Aquí tenía 160 en el pico. Ya. Aquí tenemos 100.
40. De 110 a 140 son 30 PSI, ya está bastante desfasado. Y bueno, aquí en el manómetro me lee menos de lo que me leía en el osciloscopio, que según yo la relación de compresión me daba peor. Tiene una compresión de 185 PSI pico. Dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. ¡Ya! 140, entonces 110, 140, 140. Vamos a ver otra vez, dele. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. ¡Ya! 140, 145. 110, 140, 145. Bueno, uno de los dos cosas aquí parece... O sea, este tal vez no es tan preciso, pero pues ya me da la referencia. Y no me confunde tanto como ese pico. Ahorita. Dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ya! Tiene 140 también. Vamos a ver. 5. 110, 140, 145, 140. Bueno, se me recalentó la batería y así está la cosa. Cilindro 1, 110, 2, 140, 3, 145, 4, 135, 5, 140, 6, 150. Lo que yo puedo ver aquí es que la compresión de 110 a 150 ya es bastante diferencia. Sin embargo, otra vez la curiosidad me mató y vine a ver aquí yo en el cilindro 1. Vine a ver en el cilindro 1 que tengo 110, cómo estaba allí el dibujito de la compresión. Y otra vez estoy metido aquí, ¿sí ven? Creo que soy como un gato, demasiado curioso. Entonces aquí lo que veo es que, por ejemplo, aquí abre admisión y se me va para arriba. No hay vacuum, digamos, no hay vacío en el intake, no se mantiene al menos ese vacío. Entonces, ¿qué tal que toda esa agua que está en el exhaust, en la parte de la salida del escape, está provocando también este sonido extraño que tiene el motor? ¿Pero por qué afectaría solo a un cilindro, no? Entonces tal vez sí tiene más problemas, pero esa agua probablemente me está contribuyendo a ese asunto. Sinceramente lo digo, pero no tengo pruebas de eso. Son puras y sí. Lo que a mí no me gusta hacer, pero... Ay, ay, ay. No me he fijado tampoco si aquí abre y cierra las... O al más bien, si se mueve aquí. Yo asumo que sí, pero no quiero asumir. Mr. Ángel, ¿puede darme una manito, please? Dele a prender, porfis. ¡Ya! Sí, sí gira esa vaina. ¡Dele! ¡Ya! Bueno, dentro se mueven las cosas. Listo, Mr. Ángel, gracias. A ver, entonces... Excepto esta compresión rara... Que podría ser por asientos de válvulas también, por ejemplo. Que por los mismos anillos, por lo que se ve que llegó agua también por allá. Tal vez ya le cambiaron el aceite, por eso no veo agua en el aceite del motor. Si ya le hicieron semejante desmadre, ¿qué no le habrán cambiado el aceite a este carro? Como quiera, o sea, me queda el derecho a la duda, pero no puedo de una vez decir que este motor no sirve, la verdad. A menos de que... Vaya, vamos a ver la especificación de compresión de este motor. Vamos a ver, cylinder compression... Mira, low compressor, compression, poorly after cold start, compression, vamos a ver. El motor debe al menos producir, dice, 130 PSI y máximo 260 PSI, o sea que sí, está dentro de lo que al menos aquí especifica. Aquí fíjense lo que dice, si las válvulas están dobladas, es mejor cambiar el motor que estar reparándolo. String crankiness, compression, haciendo el leakage test. Ya esto es del manual mismo. Compression specification, 14-16 bares. ¿Cuánto es eso? 14 bar to PSI. A la mierda, dice 203 a 16. O sea, supuestamente sobre los 200 PSI debería tener, según la especificación ya de esta información de aquí, que ya es directamente de BMW. O sea, que este motor estaría bajísimo en compresión. Tengo 110 en uno, entonces por más que ahí le queramos mejorar. Checking the cylinder leak down test using the snap-on gauge set. Listo. Según la compresión, este motor tiene demasiada baja compresión, demasiada. Incluso dice que la diferencia entre cilindro y cilindro no puede ser más de 2 PSI, o sea, más de 30. Incluso con esta baja compresión, tengo ya esos 30, o sea, con las justas tengo unos 30 PSI de diferencia o más. No, tengo 40 PSI de diferencia entre el 6 y el 1. Ahora, como sé que el 1 es el que menos compresión me dio, voy a hacer un cylinder leak down test para ver por dónde se está yendo a hacer la compresión y tratar de comprobar si es que no hay pérdida de compresión. Probablemente sea por más que nada asunto de válvulas, si no hay, digamos, la fuga de compresión. Y tal vez allí comienzo a atar un poquito de cabos con las gráficas que vi, pero ya veremos. Listo, entonces tengo puesto el cilindro 1, que es el aparecer el peor. Y bueno, si recuerdan, los osciloscopios era el que menos compresión tenía, ¿no es cierto? Nada más que
no hacía coincidir con los demás datos. En fin, tengo ahorita puesto en el punto muerto superior, estoy aguantando acá en el cigüeñal. Y si tiene fuga esta madre. Y esperaba ver que tal vez de esto no tenga fuga y por eso tal vez no vi por dónde se iba, pero que me muestra que sí. Porque aquí tengo 100 P6 y acá tengo 50 y vamos a poner 60 P6, tengo un 40% de pérdida. 42% de pérdida realmente. ¿Por dónde se está yendo? Se está yendo por acá. No suena al menos. Y oigo por ahí. ¿Será que se está yendo por admisión? ¿O suena la herramienta? Suena esta madre. ¿Cómo es posible que hacen para detectar con sonido y es que suene? Escape. ¿Cómo yo tendría que oír el escape? A ver si es que suena ya. Ok, ya dejó de hacer presión en el crankshaft. Voy a dejar aquí todo eso allí. Chequear que está en el punto muerto superior antes de marearme más. Porque aquí yo sé que está en compresión, digamos, hay resistencia, ¿no? Pero me entró la duda si acá tengo el punto muerto superior. Antes de continuar. ¿Será que subo acá al tope? ¿Saben que estoy ya como estrés de esos hijos de su madre? Porque llevo en esto desde las 11, es casi 4 de la tarde. Uf, aunque sé que por qué lo hice, no quita que me estrese ahorita. Estoy queriendo coger acá el cigüeñal a la tuerca y no podía. ¿Esta cosa que no va a bajar o qué? No está subiendo todavía. Voy a poner este destornillador aquí para agarrarle justo cuando ya deja subir. Y así no me quedo con las dudas. Aquí. Ahí sube. Ya, es el punto muerto superior en compresión. Aquí sí estoy seguro de que si hay una fuga es porque está... Sí, fugando la compresión por algún lado. Antes tenía miedo de que esté cerca al punto muerto inferior, por ejemplo, y ahí ya comienza a abrirse escape a veces. Entonces, bueno, sí, debería comenzar a abrir escape, entonces eso me puede dar un falso diagnóstico. Bueno, me puede hacer dar un falso diagnóstico. Madre, no me jodas. Si se dan cuenta, estaba poniendo al revés. Yo creo que es parte del estrés esto, o sea, queriendo apretar hacia el otro lado. Ay, ay, ay. Estoy tostado, o sea, es la plena, ahorita ya estoy tostado. Estoy que quiero determinar ya esto rápido para abrirme este carro, terminar con lo que empecé, que fue poder dar un panorama al cliente de por qué no debería meterse en este carro o por qué sí debería meterse en este carro. Entonces, determinar si hay un fallo mecánico en el motor ya prácticamente es decirle por qué no meterse en este carro. Entonces, ya que tengo aquí, ahora sí vamos a ver. Aquí ya no debería haber pérdida. Y pues sí, definitivamente sigue viendo. Ahí tengo 100% y apenas... Sí, aguanta lo mismo, o sea, sí estaba bien, casi 60%, 58%, así que hay un 44% de pérdida. Así, ¿por dónde te estás yendo? Aquí suena la herramienta, poco ventajoso que suene la herramienta. Por acá oigo como sale aquí, vientito, por este cilindro sale viento, solo por este. ¿Será que tiene que ver con el coolant? Voy a poner la bujía aquí para que este viento que está saliendo aquí, oigan. Espero se haya oído el viento allí. Quiero taparle eso para que se vaya por otro lado, para saber en qué parte del cilindro que se está conectando al número 2 se está yendo la compresión. Porque sí se está yendo, o sea, ahorita no hay pérdida en eso. ¿Qué mierda? No pude ver eso con el osciloscopio. Supuestamente es para eso, ¿no? Pero el problema estoy seguro que es el mecánico, no es la herramienta. Ya tapé eso allí y ahora sí, le voy a perseguir hacia donde se oye. Aquí no se siente viento. Vamos a... ¡Ah! Tenía que prenderse el compresor ahorita. Vamos acá al escape donde estaba esa tormenta. Voy a poner la oreja. Y realmente aquí está clarito yéndose la compresión. Aguantemos que se calle ese compresor un rato y les hago oír. Voy a tapar esto para que salga más por el un lado. Fin, se cayó. Bueno, escuchen. Pues definitivamente la válvula de escape estará rota, tendrá malos asientos. Algo está pasando, pero la compresión se está yendo por la válvula de escape. O las válvulas de escape. No sé cuántas tenga este. Voy a quitarle toda esa presión. Pues el airecito ese que escuchamos de atrás debería irse. Vamos a comprobar. Parece que algo sigue sonando ahí. Pero esto está yéndose un poquitín. Increíblemente algo suena allí. Pero obviamente ya no puede ser aire. ¿De dónde? Probablemente esa bomba de gasolina que está sonando ahí resuena en esta madre. Voy a guardar en mi cabeza cómo sonó recién. Volverla a dar aquí. ¿Y ahora no tengo perdido o qué? No me jodas. Ah, no, es que no está conectado. No, ya estoy tostado. Ay, ay, ay. El estrés de ir
agarrando nuevas cosas. Porque esto es por el osciloscopio, o sea, por el osciloscopio estoy así de tostado. Pasa demasiadas horas metido aquí, con la cabeza al borde del colapso. Estoy ya ahorita, obviamente, contra el tiempo, ¿no? Y como es mi tiempo, tengo que hacer tantas cosas más. Sigo aquí webeando en pro de aprender a usar sus equipos. Bueno, vamos a ver, voy a ver si puedo escuchar y si suena igual o no. No, esto es diferente. Incluso se siente viento aquí. ¿Saben qué? Voy a hacer algo ya con los osciloscopios. Yo le pongo un pressure transducer aquí. No, aquí hay un viento durísimo. Definitivamente hay un viento durísimo. Aquí hay un problema en las válvulas de escape o la válvula de escape. Y solamente para mostrar esto en una gráfica voy a poner un pressure transducer aquí. Y cuando mando presión debería verse esa presión reflejada en el osciloscopio. Esto ya, o sea, no sé cómo se ve en el video también, ¿no? O sea, esto también es para mostrar. Ya he perdido tanto tiempo, he invertido tanto tiempo en esto que mostrar una cosa más o una cosa menos ya no creo que es un problema. Lo que me estresaba era no saber si vale o no vale este motor. De hecho, ahorita ya sé que algo pasa en las válvulas de escape y aquí ya es una reparación mayor. No va a ser tan sencillo, bueno, puede ser asientos de válvula también. Pero considerando las circunstancias, lo dudo mucho. Yo lo que esperaba es ver tal vez que salga por acá, pero no, sale por la válvula de escape. Entonces, de entrada el cliente ya sabe que aquí en el motor tenemos probablemente un trabajo grande. Y de ahí para adelante, todo ese desmadre que está allá, creo que puedo fácilmente sugerirle que si no está dispuesto a cambiar todo el carro, prácticamente módulos, cablerías, corroídas, motor, quién sabe cómo esté la transmisión, quién sabe cómo está el sistema diferencial. Entonces, si no está dispuesto a eso, aquí es el momento de abrirse. Como le estaba pensando en botar a la basura, le estoy dando más razones para que se deshaga el carro y se acabe este problema. Y básicamente descanse en paz este animalito de aquí. Bueno, vamos acá. Bueno, nuevamente tengo conectado hacia acá el pressure transducer. Le ponemos hacia la conexión eléctrica. Esto va hacia el osciloscopio. Y pues aquí va a ser mucho más gráfico lo que quiero mostrar, para que la percepción y todo no me juegue mal. Listo, entonces he hecho esto. Al momento de yo mandar presión acá, me debe subir la presión allá en el osciloscopio. Fijémonos, allí debería subir la presión y no sube nada. No, sí sube un chance, pero poquito. Está muy grande la escala. Vamos a bajar esta escala y vamos a poner en AC para que sea más evidente el cambio. Y vamos a bajar la escala a 500 milivoltios. Si le quito presión, debería cambiar la presión allá. ¿Será que puedo hacer un zoom a esto para no cambiar la escala? Vamos a ver ahora sí. Sin presión, ponemos presión y ahí sí sube. Es que lo que pasa es que es poquito también la presión, por eso es que no era tan notorio. Pero ahorita mismo, básicamente, fíjense que eso está conectado al escape. Entonces subo la presión acá, sube la presión allá. Lo que me comprueba visualmente de que las válvulas de escape no están sellando bien. Pueden estar rotas, pueden estar mal asentadas, lo cual lo dudo mucho, probablemente rotas, picadas, desgastados los asientos. Para eso ya habría que sacar al menos la cabeza y poderla inspeccionar. Pero de nuevo, basándonos a lo que nos decía los técnicos de Identifix, en casos donde hay este tipo de problemas, es más recomendable cambiar el motor porque es más eficiente en lo que es costo y beneficio que estar poniéndose a repararlo. Ahora sí, fíjense cómo puedo hacer subir la presión allá. No puedo saber cuánta presión hay, sin embargo, no me interesa tanto eso. Lo que me interesa es ver esa fuga, mostrar esa fuga que yo obviamente estoy sintiendo allá como viento. No sé si el micrófono aquí lo captó tal como mis orejas lo hicieron, pero al menos ahorita lo que estoy haciendo con el osciloscopio, pues ya, queda más que demostrado. Ay, así que nada, aquí la conclusión. Lo que yo quería es tener pruebas para desechar este motor, que de hecho las tengo. Que acuérdense, reparar es peor que cambiar por uno usado aquí en Estados Unidos, en esta área. En su país, en su área, en su ciudad puede ser diferente. No puedo decir que está mal si ustedes quieren reparar. Pero al mismo tiempo, no porque ustedes reparen significa que aquí va a ser mejor reparar. Y eso va a ser algo bastante interesante cuando ande por Ecuador para revisar qué tipo de recomendaciones se hacen por allá en base a las fallas que se encuentren. Bueno, terminado el video, nada más que decir aquí. Cumplido el objetivo del diagnóstico. Este carro probablemente va para la basura. Y lo que acabo de mostrar, el problema que tiene este motor, pues le va a ayudar al cliente a tomar la decisión. Eso era la idea. La idea no era arreglarlo en sí, a menos de que se hubiera encontrado que sí, estaba arreglando nomás. Está como que no se dañó muchas cosas, pero pasemos de eso. Vamos a decir, solucionamos el motor, ponemos un nuevo motor. Ahora, ¿por qué la computadora no tiene comunicación con el escáner? ¿Por qué no hay chispa? Fíjense los módulos cómo están, corrosión. Fíjense ese de allá, corroído, todo hecho un desmadre. Fíjense el agua que hay aquí. Y acá adentro se huele todo húmedo. Vean, acá hay otro módulo lleno de agua. Entonces, no hay nada. Este carro es basura. Y lo malo que estaba, se ve bien bonito, o sea, no estaba tan viejo así, ni podrido. Pero este carro es basura. Arreglar costaría más de lo que terminaría el carro costando después de arreglado. Entonces solo un loco o entusiasta haría esto. O alguien con mucha plata, que bueno, pues sí, es de entusiasta, que esté dispuesto a meterle dinero a este carrito. Nada más, se acabó. Gracias por ver el video.